Bueno, familia, como siempre, para los que no me conocéis, soy Elio y hoy estamos en Dobres y Cucayo. Estamos aquí subiendo la cuerda. Saludadme a la cámara. Ahí estamos. Bueno, ahora sí, empezamos. Empezamos en Dobres y Cucayo. Pensé que iba a llover, pero por suerte está haciendo buenísimo. Vamos a pasar calor. Empieza la subida. ¡Vamos! ¡Ya por ahí, Alo! ¡Aquí ando! ¡Saludame a la cámara! ¡Vamos! ¡Arriba el postureo! ¿Has estado en Austin? Ya te digo. Vamos a salir. Ahí está el pueblo que da nombre a la carrera. Bueno, el del fondo es Dobres. Y el de la salida es Cucayo. Yo siempre he llamado Dobres al lugar de salida. Es Cucayo. Mira qué vistas. Ay. Nos vamos a cocer. Nos vamos a cocer. Pero bueno. Mirad cómo subimos al matadero. Y que ahora con la sombruca da gusto subir. Luego cuando lleguemos a la segunda mitad, que va a cascar el sol, ahí el placer se acabó. Hola. Bueno. Tirando. Ya me se diga que tú corres en casa. Y jugar en casa vale el doble. Vamos por el kilómetro 4. 4. Hace un calor. Esto es kilómetro vertical casi, ¿no? Se queda por poco, porque más. Acabamos de parar el avituallamiento. Fijaos. ¿A dónde tenemos que subir? Ahí estamos. Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Muy flojo, pero bien. Bueno, no me digas eso, hombre. Me dice que va flojo, entonces yo. ¿Qué me está pasando? Pero bueno, hace mucho calor aquí, oye. Sí. Hay que tomárselo con calma. Madre mía. ¿Qué nombre que no? Vamos. ¿Qué más da? No te retires, poco a poco. No te agobies. A ver, tengo aquí a Estefan que se quiere retirar, ¿eh? Espero que llegues a meta. Promételo ante la cámara, ante mis 1100 suscriptores. Lo prometo. Hay que llegar a meta como si llegas el último, pero hay que llegar. Si no me pagas una cerveza, bueno, dos, que una es poco, por eso, ¿eh? Así que, estáis de testigos que Estefan tiene que llegar a meta. Ahí van los de Burgos, miércoles a correr. Han fichado un andaluz para el equipo. Ay, ay, ay.
aquí la gente de miércoles a correr. Mucho hablaba hace un momento ahí por la pista. Pero ahora se ha acabado. Bueno, el andaluz es caso aparte. Para que se caiga un andaluz, Pero los de Burgos ya no vocean, hace un momento voceaban, ahora ya no vocean. Mirad qué bonito. Mira cómo van al matadero los corderucos. Ay, en fila de uno a uno. Y por aquí atrás llevo más. Aquí hay muchos. Ay, ay. Precioso, ¿eh? Ay. Ya estamos haciendo cumbre casi. Hemos salido desde Cucayo, que es unos casi 900 metros. Y estamos llegando a 1900. Ahí está la cumbre. Y por aquí los becerrucos subiendo. Y de allá abajo venimos. De allá abajo, del pueblo aquel. Bueno, el siguiente. Ahí está. ¡Buah! ¡Qué placer! El viento. ¡Buah! ¿Cómo casca el sol cuando estamos subiendo? ¡Madre mía! Pero bueno, tenemos nuestra cumbre. El ritmo es muy parecido al año pasado, ¿eh? Vamos a tardar de 1 hora y cuarto en llegar allá arriba. Y este año por ahí. Ay. Estos caminucos son correderos para la gente como yo, grande y torpe. Debemos ir con pies de plomo. Podemos ir trotando, pero con cuidado. Yo soy un 47 y se me traba en todos los lados. No quiero caerme. Bonito le gana, ¿eh? Qué preciosidad. Si no sois de Cantabria, tenéis que visitar Líbana. Un sitio muy bonito. Y muy verde. Por cierto, vamos por el kilómetro. ¿Qué iremos? ¿Por el 11, 12? Vamos. ¿Cómo vamos ahí? Te veo bien, ¿eh? Sí, sí, la verdad que... Fino, fino te veo. Ahora empezamos a llegar a la zona dura. Ahora vienen un par de cuestucas, pero ojo con las cuestucas que vienen ahora, ¿eh? Vale. Aquí vamos a media cuesta. Ay. Hace un instante íbamos todos más solos que la una. Se tramo rápido. Pero aquí nos arremolinamos. Mira. Mira esto como motiva. Como para quedarte aquí sentado. Te cogen los buitres, que este año hace tanto sol que no salen ni los buitres. Ay. Me decía antes en la salida alguno que lo podían poner un poco más tarde, a las 10 o a las 11. Si salimos a las 11, no llegamos arriba a la mitad de la carrera. Ay. Ay. Vamos, ya estamos arriba, estamos hechos unos toros, casi sin sudar. Mirad qué bonito, preciosidad, Cantabria infinita.
espero que se aprecie el mar de nubes. Madre mía, qué preciosidad. Ay, esta carrera es la, no estoy seguro si es el cuarto o el quinto año que la hago. Y no me canso. Este año la querían cambiar, yo por mí que la dejen como está. Es una carrera preciosa, que tiene de todo. Tiene para correr, tiene tramos técnicos y sobre todo las vistas increíbles. Así que Iván, déjalo como está, no lo toques, que tienes una joya aquí. Madre mía, qué preciosidad. Última subida, nada, casi nada. Llevamos sobre 2 horas 45, ¿no? A ver si somos capaces de llegar en 3 horas y media. Kilómetro 18. Ahora ya todo para abajo. Mira qué preciosidad. Ahora sí, última bajada. Esto ya se está acabando, familia. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta, compartirle. Y si me acabáis de conocer, os invito a que visitéis mi canal. Y si os gustan mis vídeos, pues que os suscribáis. Y aparte de eso, pues nada, voy a ver si aprieto un poco, que me veo fuerte. Este tramo de pista, que yo soy muy más pistero que técnico. A ver si cojo un poco de ritmo. Sí, sí. Estoy yo para repetir. Vaya, vamos a tirar los chiquillos. A ver. ¡Buah, venga! ¡Qué ganas de pillar la sombra! ¡Tu callo! ¡Más valientes! ¡Terminando la participación! ¡Claro que sí! ¡Venga, ahí le tenemos!